Bueno, ya estamos aquí de regreso. Tengo una convocatoria para el día 2 de noviembre, o sea, hace hoy. Marcha en Nesa a las 5 de la tarde. Iniciativa de Nesa E132 para despertar conciencias y combatir el miedo. Nesa E132 y Yo Soy 132 convocan a la marcha fúnebre en Ciudad de México. Este 2 de noviembre, la cita es en El Coyote a las 5 de la tarde. La historia es para protestar por todas las víctimas mortales de los malos gobiernos. No es un sueño el hábito de unirnos y organizarnos como pueblo, sin líderes. Bueno, esto va a ser allí en la glorieta del Coyote, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Esperamos la participación de gente en este movimiento, en esta convocatoria. Vuelvo a repetir. Es el día de hoy a las 5 de la tarde en la glorieta del Coyote allá en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Anuncios Oriana Carrera a favor del Teletón. Bajo las líneas, si la lista de propósitos para este 2012 no se han completado y aún restan temas como ayudar a alguien, este 20 de octubre podrá ser la ocasión al participar en el SK, en el 5K o 10K. En el 5 kilómetros y 10 kilómetros Soriana, carrera Soriana. Y es que el evento recaudará los costos de inscripción y los donará a la organización Teletón México para seguir ayudando con las terapias a personas que así lo necesiten. Y como bueno, ya sabrán, el Teletón no es más que otra treta más de todos estos medios de comunicación para evadir impuestos. Así que, por favor, quieren hacer ejercicio, háganlo libremente, sin inscribirse en este tipo de cuestiones que siempre, siempre llevan un fondo oscuro. Realmente, si queremos apoyar a estas gentes que no tienen los recursos para atenderse adecuadamente, lo mejor es acudir a instancias de beneficencia pública e ir personalmente a hacer sus donativos. Es la mejor manera, es la manera más clara y más fácil de ayudar al prójimo. También quisiera yo hacer una invitación muy, muy particular de mi parte para que todos aquellos que tengan ropa en su casa, que no la vayan a ocupar, que no ocupen, que estén en buen estado, por favor, vayan a los asilos, orfanatos, a los refugios y donen esa ropa. Mucha gente que está en la calle, que no tiene qué vestir, no tiene con qué taparse, y ya los fríos ya se vienen, los fríos ya se vienen fuertes. Hay muchos ancianitos que, pues, lamentablemente sufren el abandono de sus familias en estos En estas casas de retiro, como les dicen, que realmente a veces viven en situaciones deplorables. Así que, por favor, si pueden hacer una buena obra, si quieren hacer una buena obra, háganlo de esta manera. Yo trataré de conseguir acciones de presencia para que ustedes puedan ustedes puedan donar toda esta ropa a instituciones de beneficencia y no hagan tanta bulla con esto del Teletón, que ya sabemos que solamente ayudan a las televisoras que son, o a los medios de comunicación que son los que al final de cuentas van a evadir impuestos con todas estas donaciones. Vámonos con Lumi.